Buen miércoles, hola, ¿cómo están? Vamos a repasar juntos toda la portada de la web de La Opinión, ¿les parece? Como lo hacemos todas las mañanas, todos los días, a la hora que ustedes puedan descansar un ratito y mantenerse informados, ahí estamos juntos. Bueno, el tema central de lo que ha dejado estos últimos dos días, estas últimas dos jornadas intensas aquí en la ciudad, están relacionados con las amenazas de bomba. Una mañana que nos ha encontrado hoy con tranquilidad, aparentemente, después de que esta causa que se abrió por parte de la justicia ha pasado al ámbito federal. Así que ya se han tomado cartas en el asunto, se han tomado medidas para que esta investigación arranque, aparentemente con la intención de llegar a quien ha sido o han sido él o los responsables de estas dos jornadas realmente con bastante problemática para todas las familias, porque bueno, se desorganiza todo, no hay clases, no está previsto que los chicos no concurran, los chicos y los grandes, porque ayer fue algo que afectó a toda la comunidad educativa, ya con los ánimos un poco más caldeados, podríamos decirlo, ¿no? La fiscalía que conduce Matías Dilelio ya está a cargo de las tareas. Todo lo que ustedes quieran saber respecto al tema y cómo se encuentra en la actualidad este tema que, repito, ha pasado a la justicia federal, ya es un delito con mayores características. Lo encuentran en la web de La Opinión, www.laopinionsemanario.com.ar. Bueno, ayer, estoy hablando del día martes de esta semana, se dio esta actividad en el ámbito portuario. ¿Por qué? Porque el doctor Carlos Cassini asumió esta semana formalmente como presidente del consorcio del puerto de San Pedro. El consorcio de gestión estaba prácticamente acéfalo hasta el momento y bueno, después de haber dejado su cargo Eliseo Almada, bueno, estuvieron presentes el subsecretario Lucero, en representación de la provincia de Buenos Aires, y también estuvo presente el intendente municipal Cecilio Salazar. Todos los detalles están en la noticia de la web de La Opinión. También pueden leerla a través de las redes, en Facebook, también un adelanto en Instagram de esto que a ustedes les interesa. Hidráulica Biscia. Torne 1560, WhatsApp 3329-510732. Te aumentó la prepaga, está complicada la situación, está complicada también con algunas obras sociales, pero bueno, hay gente ocupada en este tema y preocupada por la situación de quienes necesitan asistencia médica. La obra social del personal del papel, cartón y químicos es recomendable. Están en Ayacucho 645. Todas las consultas pueden realizarse en ese lugar. ¿Tenés alguna duda respecto de cómo funciona la obra social? ¿Cuál es la cobertura? Bueno, hay prestaciones médicas en todas las especialidades, así que una buena opción si es que tuviste que renunciar a tu prepaga porque realmente demandaba mucho dinero. Y hablando de estas cuestiones, ayer publicamos en nuestra web un lamentable reclamo que se viene reiterando bastante a menudo. En este caso es la historia la situación por la que está pasando Carla. Es una paciente oncológica que necesita que su obra social, que es Ioma, autorice de una buena vez sus recetas porque la llegada de la medicación se ha retrasado y bastante. Le faltan 6 quimios, está padeciendo un cáncer de esófago. Eso la mantiene muy nerviosa y es algo que, como siempre hemos repetido, Lo ha hecho Lili Berardi en su programa Sin Galera, lo hemos hecho a través de nuestra web también. Los enfermos y sobre todo aquellos que están padeciendo una enfermedad oncológica no merecen. Es un destrato, un maltrato, una situación que suma a la angustia que ya están padeciendo por su propia enfermedad, de que no lleguen los medicamentos, que no se autoricen los estudios. Hace 3 meses que esta paciente está esperando la medicación, espera una respuesta de su obra social a la que aporta todos los meses. Este tema también está en la web de La Opinión y podés leer todo lo que necesitas saber en esa nota. La Jabonera, Mitre 1585 y 3 de febrero 397, teléfono 43 92 21. Hay actividades que está organizando la gente de la Cruz Roja, también nos han dado todos los detalles para que estemos al tanto. Son integrantes del voluntariado que se van a instalar en la ciudad. No existen, no. Somos 100. Y Rivadavia, allí van a realizar tareas de controles de salud. Tomarán presión arterial de forma gratuita, todo esto aquellos que deseen acercarse. A partir de entre las 6 y las 7 de la tarde, el punto de encuentro es Hipólito Yrigoyen y Rivadavia, la gente de la Cruz Roja Argentina, filial San Pedro. Seguramente ustedes han leído o recorriendo las redes han encontrado la noticia sobre la cantidad de comercios que están en situación irregular aquí en la ciudad. Bueno, si hay comercios en situación de irregularidad, hay quienes pueden ayudar a que esto se solucione. Inespro es una consultora de seguridad, higiene y medio ambiente que está a cargo del licenciado en seguridad e higiene Luis Silva. Pueden comunicarse a este teléfono 3329 566435. Voy a hacer un impas, me voy a salir de la huella porque como todos los días o muy a menudo sucede, mi compañero Rafael Fleiman aparece así en nuestro grupo de WhatsApp para comentar alguna información y realmente sumado a todos estos hechos extraños que han sucedido en nuestra ciudad en los últimos días, parece como que San Pedro estuviera así cubierto por un gran domo donde suceden cosas que no pasan en otro lugar. Es una noticia que va a aparecer en minutos en la web de La Opinión, pero yo voy a hacer un adelanto. Este martes, luego de que la brigada antiexplosivo revisara la entidad, saben ustedes que las entidades bancarias ayer estuvieron también amenazadas por la instalación de una bomba en su edificio, la custodia se percató de que había ingresado a alguien a la sucursal local del Banco de la Provincia portando un arma de fuego en la cintura. Peligrosa situación e insólita. Esto sucedió en el Banco Provincia de Mitre y Las Heras. La custodia policial se dio cuenta de que esta persona estaba armada, ingresó al banco tranquilamente, fue aprendido por la policía y quedó a disposición de la justicia. En Rapicuotas no existe el no. Somos siempre sí. Sacá en Rapicuotas un préstamo de hasta $1.000.000. Lo empezás a pagar en 60 días y la última cuota va de regalo. Escribinos por WhatsApp al 221-600-7274 o acércate a la sucursal más cercana solo con tu DNI. No hay motivo para ir a otra financiera. Con Rapicuotas tenés préstamos felices. En San Pedro, Mitre y Las Heras. Teléfono 424-810. Rapicuotas. Ven y firma si te vas. Sujeto a aprobación crediticia. Desde el municipio sugieren que quienes tienen en su celular, en su teléfono móvil, la aplicación WhatsApp para utilizarla en cualquier caso de inseguridad o emergencia en la vía pública, actualicen esa aplicación. Es necesario realizarlo cada tanto cuando la aplicación lo solicita, así que quienes ya lo tienen, actualícenlo, y quienes aún no lo instalaron a este sistema, que desde el centro de monitoreo admiten que funciona y que funciona muy bien, quienes no lo han instalado podrán hacerlo. Si tenés problemas porque no te das cuenta cómo se hace o cómo hacer la actualización en el caso de tenerlo instalado, podés comunicarte al 03329, es un teléfono fijo, anotar 437607 437607 para actualizar o instalar la aplicación WhatsApp en tu celular. Una buena noticia del ámbito policial: detuvieron al cuarto delincuente del robo en calle Irlanda. ¿Se acuerdan ese robo Irlanda al 700? Estaba prófugo de la justicia, ya habían detenido a los 3 restantes del grupo, tenía orden de detención y habían establecido ya, según las investigaciones que había realizado la policía, que estaba en La Tosquera. Allí no lo encontraron, finalmente fue detenido en la localidad de Río Tala. Una buena noticia, sobre todo para esta familia que había sido víctima de este asalto. Rey Distribución, Bonorino 175, teléfono 42 34 58. Quienes trabajan en la zona rural y trabajan con maquinarias agrícolas saben que ante cualquier problema, la gente de Mecánica Agrícola, con Raúl Rigo a la cabeza, soluciona cualquier problema. Ellos están hace años ahí en su taller de ruta 191, kilómetro 4,5, siempre al pie del cañón ahí para solucionar cualquier tema, sobre todo en épocas de cosecha. Hablábamos de policiales, hablábamos de inseguridad y hay bastante preocupación en la gente. La Opinión salió a preguntar y hizo un resumen de todos los comentarios que aparecen en las notas del ámbito policial. En nuestra sección policiales la gente comenta, los vecinos dicen todo lo que tienen que decir. ¿Querés saber qué es lo que opina la gente, tu vecino, tu familiar, en las redes? Ahí está, en la nota de La Opinión, www.laopinionsemanario.com.ar. Nos vamos con una buena noticia, digo nos vamos porque, bueno, podemos seguir contando todo lo que necesitemos saber, pero bueno, aquellas personas que tienen intención de aprender lengua de señas, bueno, el Grupo de Sordos de San Pedro está realizando un nuevo curso de lengua de señas para que todos sepan cómo comunicarse. Algo que debería ser obligatorio, muchos lo piden en las escuelas. Todo lo que necesitas saber para poder participar de este nuevo curso de lengua de señas, te lo repito, está en la nota de La Opinión. Ahí lo encontrás en Facebook, en Instagram, en el sitio web www.laopinionsemanario.com.ar. Y si estás programando una salidita para el fin de semana, tengo 2 propuestas. Una es hacer una reserva en restaurante Vía Costa, ahí en la avenida 11 de septiembre, cerquita del Paseo Agenor Almada. Hay shows en vivo todos los fines de semana. Reserva 422740 o por celular también 554353. Comes rico, disfrutás y la pasás re lindo. Podés invitar amigos y comen ahí con gastos divididos. Y la otra propuesta es participar de nuestro concurso. Se sortean 2 pasajes en catamarán de Acaipé, de la familia Binimelis. Haces una recorridita por el Paraná. ¿Sabes lo que te va a costar esto? Participar del sorteo. El sábado 13 en Sin Galera sorteamos al que cuente la mejor anécdota en el río. Tiene que ser graciosa, para divertirnos, para pasar un lindo momento y que vos cuentes esa. Mandá un mensajito de audio contando esa anécdota graciosa en el río, 1547 99 58. Siempre estamos atentos. Y no te olvides de que el 29, en realidad el 27, porque el sorteo va a ser el sábado anterior, vamos a homenajear a tu animal. No el animal que llevas dentro, también si querés también podés hacerlo. A tu mascota, a tu compañero de vida, al compañero de vida de tus hijos, de tus padres, gato, perro o algún animal exótico. Completa el formulario de Google, hay muchísimos premios para ellos y para sus dueños, sus compañeros, sus adoptantes. Estamos en Instagram, ya te lo dije, en Facebook, 420-100-71. Si te dimos una mano en algún momento en el link que aparece en pantalla, podés colaborar, decir, bueno, che, mirá, me encontraron los documentos, hicieron todo lo posible, trabajaron, lo publicaron, lo encontré, está conmigo, hagamos un intercambio. Y también, si te querés enterar de todo, con lujo de detalles, suscríbete a La Opinión, haces un clic en la página web, tenés 3 opciones de colaboración y haces que este medio independiente siga haciendo periodismo.